que estamos viendo es parte de la destrucción que se está llevando a cabo en una zona del sitio arqueológico Tacuzcalco, en el municipio de Neolingo, departamento de Sonsonate, al occidente de El Salvador. Esta destrucción la está realizando una empresa constructora, Inversiones Fénix S.A.S.B., que sin contar comenzó a desarrollar el proyecto constructivo aquí en esta zona. Luego de la intervención de la Secretaría de Cultura, de varios paros de obra interpuestos, resoluciones emitidas, la empresa ha desacatado todos estos lineamientos que ha dado la Secretaría de Cultura. En diciembre fue del 2017 cuando la Secretaría de Cultura emite una resolución definiendo dos áreas: el área de reserva arqueológica, que es la que está justamente colindando con el área declarada del sitio arqueológico Tacuzcalco, y una segunda zona que es el área de influencia, en la que se pueden realizar algunas actividades, pero no de tipo constructivo. Somos, además de personas que la comunidad escogió para que estuviéramos dentro del consejo y defender el patrimonio cultural, pues nosotros como concejales hubimos tres personas propietarias que nos opusimos cuando esta empresa llegó a la alcaldía a pedir el consentimiento de poder ellos iniciar la construcción. Nosotros nos opusimos y les dijimos: no estamos en contra del desarrollo de nuestro pueblo. Si este desarrollo no va a dañar la cultura de nuestro pueblo ni sus recursos naturales. También estamos amenazados por la contaminación excesiva que va a tener el río Ceniza con la planta procesadora de aguas negras que esta lotificación Nueva Acrópolis está, bueno, ya hizo, con fines pues de depositar estas aguas negras supuestamente procesadas al río Ceniza. Temores es que nos vamos a quedar sin agua, pues nuestros ríos van a morir en su totalidad, y aunque las personas no sienten, muchos de ellos no sienten la afectación, dentro de poco, cuando abran los ojos, como decimos vulgarmente, van a tener un problema grave que no van a poder resolver. Presentado un requerimiento contra el ciudadano Rodolfo Joaquín Recino de León por imputarle 4 delitos. El más grave es daños agravados, construcciones no autorizadas, infracciones a las medidas de registro, control, circulación y protección de bienes culturales y desobediencia particulares. Y para el ciudadano Carlos Eduardo Nostas Castillo, se le está presentando un requerimiento también contra él por el delito de desobediencia particulares. Hemos encontrado elementos de juicio suficientes pues, para establecer que ellos han tenido participación en los delitos que les he denunciado. Estamos pidiendo la suspensión de la obra para que no se siga causando más daño del que ya se causó a la parte donde están los vestigios arqueológicos. Desgraciadamente hemos perdido valiosa información arqueológica, histórica para el país, que como sabemos los datos arqueológicos, los bienes culturales de ese tipo son irreemplazables, es un recurso no renovable y que siendo destruido pues perdemos cualquier oportunidad para conocer más sobre nuestros antepasados.